Ya estamos de regreso en Chica al Día y antes de hacer contacto con Elio Araque, quiero hablarles de mis amigos de León Partners Insurance. En estos tiempos que estamos viviendo es de suma importancia tener un seguro y el gobierno federal ha extendido un periodo nuevo hasta el 15 de agosto para poder inscribirse en el Obamacare. Y León Partners Insurance, una agencia de seguros de venezolanos para toda la comunidad hispana y que cuenta con oficinas en Miami, Dallas y próximamente en Georgia, además de presencia en 15 estados a nivel nacional, están a su disposición en este nuevo periodo de Obamacare para brindarles asesoría gratuita para que puedas inscribirte y tener un acceso confiable y asequible a un seguro médico tan necesario en este país. Esta es tu oportunidad. Inscríbete con la ayuda y asesoría de León Partners Insurance. Llama al 786-241-2710 y siente el respaldo de estar protegido con León Partners Insurance. Mis amores, hay que asegurarse, ¿es en serio? No espere tener una emergencia para asegurarse, que se los digo yo, al final tenía un dolor de muelita, por ejemplo, lo dejé pasar, después volví a dejar pasar el dolor, no le presté atención, nuestro cuerpo nos habla y tenemos que aprender a escucharlo. Salí corriendo de emergencia porque la muelita ya no la soportaba y resulta que tenía una caries, tuvieron que hacerme tratamiento de conducto y cuando pedí un presupuesto la cosa era una locura. Por eso vale la pena asegurarse, estar tranquilos para cuando tengas que salir corriendo no tengas que pensar no solo en el dolor sino en cuánto tienes que pagar. Allí tienen el teléfono de mis amigos de León Partners Insurance para que tomen la decisión ya. Ya. En serio, hay que cuidarse y más en estos tiempos tan difíciles. Allí tienen el teléfono de mis amigos de León Partners Insurance. Mis amores, en estos días, ayer, por cierto, en la predicción que tuvimos con todo lo que le pasó y todas las noticias, ayer pues falleció Aristóbulo Isturiz y estuvimos comentando en el programa que Fernando Javier, nuestro coach espiritual español, hizo esta predicción hace unos meses atrás. Pues resulta que el 16 de abril, Elio Araque también hizo una predicción muy similar como esta y él también predijo que Aristóbulo Isturiz iba a estar viviendo una situación bien comprometedora, bien difícil. Vamos a ver este video. Viene eso muy importante. Entonces, bueno, un dirigente del chavismo, muerte por coronavirus, dentro de la Asamblea Nacional brindará honores a esta persona. ¿Okay? Ay, Dios él mío. Es un gordito, no tengo el nombre porque son muchísimos, pero sí pero sé que va a morir pronto. Yo te dije que la próxima vez que consultaras, tratarás de ver, por Dios, cosas más claras. ¿Cómo tú me vas? Ahora me dices que es un gordito que se va a morir, chavista o opositor, ¿cómo es el cuento? No, chavista, se encuentra todavía... Y gordito, ay, Dios mío, Dios me escuche y me vea mis pensamientos. Sí, está. Ay, se le pone a uno la piel de gallina, además con la musiquita terrorífica que pusieron de fondo. Mi amor... déjame ponerme seria en el asunto, vamos a darle la bienvenida a Elio Araque. Elio, ¿cómo estás? Edio. Hola, Norki, buenos días, disculpen la tardanza. Muy bien, saludos a todos en de la audiencia, a todo tu equipo. Mil bendiciones el día de hoy, de verdad. Edio, a mí pues ayer cuando supimos la noticia que venía en camino al canal, leí esto que estaba pasando y dije, wow, el primero que me pasó por la cabeza fue Fernando Javier porque ya hizo esta predicción mucho tiempo atrás y luego me viniste tú y pudimos recordar exactamente cuando dijiste eso que dijiste y yo que te preguntaba que me dijeras el color, que me dijeras quién era, que por favor consultaras con tus ángeles de luz qué personaje de la política iba a fallecer. Y resulta que ayer amanecimos con esta noticia que Aristóbulo Isturiz había fallecido. Falleció de COVID. No, bueno, realmente creo que no fue de COVID, él tenía situaciones cardíacas que evidentemente me imagino que se le presentaron en su operación, pero también es bueno aclarar un poquito la situación porque se me inundaron mis redes sociales debido a que todas las cosas que le dieron a Aristóbulo en su sepelio,
¿verdad? Como los tambores que hicieron, no tienen nada que ver ni alegórico con la religión yoruba ni la santería, okay. Porque evidentemente fueron tambores, son tambores de Curiepe, tambores de Barlovento, ¿sabes? Me imagino que era la parte, digamos que, de vivencia de esta persona. Eso es bueno aclararlo porque yo sé que el gobierno está muy ligado a la religión y que muchas cosas, evidentemente, de miles de comentarios históricos sobre esta situación, pero ahí no pasó nada alegórico a la santería, evidentemente, sino que me imagino que fue alegórico exacto, ahí estamos viendo, sí. Ahí estamos viendo ese tipo de tambores, un tambor de Curiepe, Barlovento, de las zonas costeras de Venezuela, que evidentemente me parece que, bueno, allá más que todo, yo había escuchado gente que le han llevado mariachi, pero nunca en mi vida había visto personas que le pongan tambores. Edio, en la religión donde tú estás, es una religión, ¿cierto? Perdona mi ignorancia. Cierto. Okay. No, no importa, puedes preguntar. En la religión donde religión, tú estás, ¿hacen este tipo de celebraciones con tambores, con música, así como la que utilizaron en Mira, en cuando es algo evidentemente, es algo muy hermético, no puedo vislumbrarte muchas situaciones, pero no se le da baile. Sí. ¿Verdad? En muchas oportunidades es un tambor seco. ¿Cómo es un tambor seco? Es un tambor de sonido, solo okay. De sonido alegórico a los orichas. O sea, no hay grito, no hay mayor situación como la que vimos ahí de bailar tambores. Nosotros no bailamos tambores de esa manera en la parte de la santería. Es un tambor seco que se le da al oricha, yeah. Que se despide de esa persona, ¿ok? No es nada alegórico de lo que vimos niñitos cantando, ni mucho menos golpes tuyeros, ¿Qué te decían las personas? ¿Que estaban celebrando o que estaban haciendo literalmente, yo no sé si rituales, lo estoy diciendo de forma correcta, brujería, se dice, ¿no? Sí, no, bueno. ¿Brujería? Pues, sí, hechicería, brujería, rituales que estuvieran haciendo dentro de la Asamblea Nacional, me parece que no, yo, como te lo había predicho, era una persona que iban a ver, me imagino que hicieron muchas alegorías, pero de su forma de vida, pero no tiene nada que ver con hechicería, nada. Realmente no puedo asegurar, no te lo voy a asegurar porque no es así, fue algo alegórico a me imagino, a la forma oriunda donde era Aristóbulo, de la costa, o que cada cosa pero no creo que haya servido para mayor información esotérica del gobierno. Pienso que ellos han hecho otro tipo de cosas que evidentemente sí ha traído cambios astrales para el país, pero esto fue nada más su último adiós, me imagino que como él no queda claro, porque siempre se ha dicho que el gobierno practica la brujería literalmente y en criollo, ¿no? Claro, es que lo practica. Mira, hay un libro muy famoso que siempre lo sacaba a colación en los programas, Los Brujos de Chávez, ¿sabes? Eso no es mentira para que todos, mira, es que yo te digo que es impresionante y seguimos en esta misma tónica porque esta gente a eso le ha resultado. ¿Okay? Ay, Dios porque, mío. Vuelvo y te repito, hay condiciones astrales en el país, ¿verdad? Que son, que tú te dices, bueno, mañana va a llover y de repente sale un sol demasiado fuerte, ¿sabes? Es algo literal, algo que pasa en los cambios. Y eso se está escuchando mucho en lo que es el CNE, ¿verdad? Uh-huh. Este tipo de acciones del CNE que evidentemente necesitan, ellos están buscando la manera imperiosa de que sea reconocido en el exterior. Entonces, ya han hecho situaciones esotéricas para que este tipo de acciones tengan aceptación, porque volvemos y repetimos, son condiciones que estamos viviendo como país, que hay otra persona que intervenga que me diga a mí qué explicación le puede optar a que evidentemente seguimos con el mismo sistema político y estamos tratando de buscar legitimidad. La legitimidad la están buscando a través de estas personas que han llevado al Panteón Nacional, ¿verdad? Que son personas históricas que han cumplido roles históricos en el país y eso es investigación, que han cumplido estos roles históricos y que de una forma u otra están complaciendo al gobierno, pues la oposición se ha quedado con los brazos cruzados. Yo lo que sí digo, Edio, es que de que vuelan, vuelan. Yo sí creo de que vuelan, vuelan. Siguiendo un poco con las noticias, fíjate, 8 militares de Venezuela muertos en combate, dice el ministro de Defensa. ¿Qué dices de esto y tus caracoles, mi Edio? Mira, fíjate que la situación militar está muy delicada porque
habla de muchas cosas escondidas. En cualquier momento la situación va a explotar, ¿okay? Habla de chismes, situaciones que están tratando de ocultar, pero dice que cuando la verdad llega, la mentira se abochorna. Es decir, que evidentemente en pocos días sabremos más noticias de esto, e inclusive va a venir este señor español, Rodrigo Zapatero, creo que es Rodrigo Zapatero. Ajá. Va a venir a intermediar en la parte esta de la guerrilla. Eso va a ser una noticia boom, okay, en Venezuela y a nivel internacional, ¿okay? Esta persona va a llegar a mediar, va a ser como un conductor de diálogo con la guerrilla. Esto ya no se va a acabar todavía, pienso que es mucha tela que cortar a nivel de la guerrilla. Evidentemente van a caer más venezolanos en manos de esta situación bélica, ¿verdad? Veo a Colombia solicitando ayuda internacional para cubrir su frontera con ejércitos de afuera. Eso también va a ser una muy noticia muy fuerte para Nicolás Maduro. Va a decir que evidentemente ya vienen los gringos a invadirnos, me imagino que va a hablar toda esa retórica política, pero Colombia va a afianzarse con la comunidad internacional para proteger su frontera, claro, a la altura de Apure. Esta persona va a llegar a dialogar tarde, ¿ok? Persona va a llegar a dialogar tarde, porque no va a lograr sus propósitos, digamos que de buenas a primeras, ¿okay? ¿Ok? Esta comunidad internacional está muy encima de lo que está pasando en la frontera con Apure, a pesar de que están haciendo todo lo posible para que la información no salga. Sí, y hablando de guerrilla, ¿sí?, de muertos, de militares, Padrino dijo los nombres de los 8 uniformados fallecidos, pero no dio ningún detalle sobre lo ocurrido. De esto me vas a comentar al regreso de la pausa. Ya venimos con más de Chica al Día y Edio Araque, ya venimos.